Noches Iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos esta noche a este maravilloso servicio de enseñanza bíblica. Amén. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el Salmo capítulo 18. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Salmo 18, versículo 1 al 6. Leemos la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me rodearon las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedir ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Qué linda, ¿no? Qué linda promesa del Señor. El salmista David, porque este salmo lo escribió David, está contándonos de sus tantas historias y de sus tantas anécdotas que vivió con el Señor, amén. Recuerdan que él tenía como enemigo a Saúl, que lo perseguía para matarlo, y en una de esas tantas persecuciones que el rey hizo contra él, él dice, expresa esta oración: me enredaron las cuerdas de la muerte. Se sintió prácticamente ya, como dice, agarrado. Y Saúl no lo buscaba para saludarlo y preguntarle qué estaba pensando. Él lo buscaba era para matarlo, ¿cierto? Esa era la consigna. Dice el verso 6, que es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que nos sintamos como así en esos momentos de angustia y de preocupación. Dice el salmista: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Y mire lo que él dice: él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Siempre que nosotros le clamemos a Dios, en medio de la circunstancia, cualquiera que sea, y le pidamos ayuda, él siempre va a oír nuestro clamor. Amén. Por más que estemos en el borde del peligro, del atraco, del robo. Compartían estos días con unas amigas, compañeras de trabajo que estuvieron aquí en mi casa, y les daba ese testimonio de cómo el Señor a mi esposo y a mí nos libró de ladrones que ya estábamos en sus manos prácticamente, el uno con revólver, el otro con un cuchillo, y de ahí nos sacó Dios. Cuando clamamos a Dios, ellas eran sorprendidas y decían: Dios mío, pero ¿cómo fue que tuvieron esa fortaleza de orar? Sí, en medio de la angustia, lo que nos tiene que salir de nosotros es precisamente eso, una oración. Señor, envía a tus ángeles. Señor, cúbrenos con tu sangre. Señor, sálvanos. Y yo les contaba, y Dios vino y nos salvó, y no nos robaron absolutamente nada. Qué lindo es confiar en ese Dios tan precioso, amén. Saber que a Él es el que le servimos, y con Él es con el que caminamos todo el tiempo, y a Él es el que adoramos. Señor, te adoramos en esta noche. Te damos gracias porque así, Señor, como libraste a David de la muerte, también nos has librado a nosotros de la muerte, del robo, del asalto, de la envidia, de los que quieren vernos mal. Tú nos has guardado, nos has protegido, has defendido nuestra causa, Señor, has peleado por nosotros, y hoy venimos delante de ti a engrandecerte, a honrarte, a reconocer que eres ese Dios maravilloso que piensa en nosotros, que se preocupa por nosotros, que le importamos. Gracias, Dios, por estar tan pendiente, Señor. Gracias porque sin merecerlo, Señor, tu mano protectora todo el tiempo está sobre cada uno de nosotros, Señor. Y esta noche venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a glorificarte, Señor, porque estás con nosotros y nos has demostrado, Señor, a cada paso que damos, tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad. Hoy te proclamamos, Señor, que venimos a adorarte, que venimos a nuestra mente tan finita. No entiende aún todavía la magnitud de semejante sacrificio que tú tuviste, Señor, que entregar en esa cruz. Mi corazón, Señor, está muy agradecido contigo, Señor. Y nos queremos sentar a tus pies para escuchar tu voz,
para recibir de tu corazón, Señor, lo que tienes para nosotros esta noche. Te rogamos que el Espíritu de Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y nos des luz y claridad, Señor, para asimilar, para entender tu palabra, Señor. Por favor, métela en lo profundo de nuestro corazón. Lígala a nuestros dedos para que salgamos a ejecutarla, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos esta noche, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, pueden tomar asiento y vamos a comenzar la enseñanza. Amén. Dios les bendiga, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos en esta noche. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo. Dios es bueno. Muy bien, iglesia, qué lindo seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Qué lindo es saber que aprendemos cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que venimos a escuchar su voz, pero sobre todo a prepararnos para lo que nos espera, que es ganar las almas, ganar a las personas para Cristo. Yo creo que ya hoy estamos terminando la lección número 2 y vamos a comenzar la lección número 3. Para los que tal vez nos van a ver después, váyanse poniendo al día, miren los videos. Si necesitan el material, con gusto se los enviamos. Ustedes los pueden imprimir y los van teniendo, van haciendo su carpeta de todas las lecciones. Y es interesante tenerlo, repasarlo y saber que nosotros podemos contar con un buen material para trabajar. Y como yo les decía desde el principio, si esto se queda solamente en ahí en el cuaderno, en la letra, sin mirarlo y sin ponerle acción, pues la verdad no nos va a servir de nada. Pero si realmente somos conscientes como iglesia, como hermanos en Cristo, que esto lo vamos a poner en práctica, vamos a ganar almas, vamos a traerlas a la iglesia. Amén. Ese es el objetivo, si no, no estaríamos dando esta enseñanza. Entonces yo espero y anhelo en mi corazón, en mi oración, que cada vez que damos una enseñanza los miércoles no se quede ahí. Ay, tan bonito, así el pastor tan bonito que explicó, yo aprendí y ya. No. Ojalá en un mes, dos meses ya cada uno hemos ganado al menos una persona. Mira, estuve mirando la lección número 3 en estos días y esa lección es espectacular. Si nosotros no ganamos almas es porque realmente no queremos. Porque realmente lo que estamos haciendo es diciéndole, no, Señor, por ahora no. Pero es grave, acuérdese que tenemos que dar cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Amén. Voy a hacer un pequeño repaso desde el principio porque hoy vamos a hacerlo más didáctico. Hoy quiero que ustedes, ojalá pasen al tablero, yo les digo quién va a ir pasando, no les dé miedo. Y vamos a recordar lo que Dios quiere enseñarnos. A través de su palabra. Recuerden que la segunda lección se llamaba Usted puede evangelizar. Amén. Vimos los objetivos de la lección, vimos el desarrollo y desde ahí, desde el desarrollo de la lección, en la página 31, en su material, vimos en qué consiste la evangelización y teníamos un objetivo muy claro que era hacer una lista e identificar los cuatro aspectos de la evangelización. Amén. Por eso yo traje aquí un cuadrito. ¿Sí lo ven ahí? ¿Cómo se llama este cuadro? Sin mirar en su material. Exacto. No, señor. No me confunda los pasos con esto. Ese es un cuadro interesante que se llama cuatro actividades que nosotros tenemos que hacer, recuerden eso, ¿cierto? Yo voy a ayudarles aquí. Esta sería la número 1, esta la número 2, esta la número 3 y esta la número 4. ¿Listo? Entonces, para recordar y repasar, porque esto hay que aprendérnoslo, si nosotros no sabemos testificar a las personas, pues no sabemos estos pasos tan simples de la evangelización, pues no vamos a lograr ser efectivos y la idea es ser bien efectivos. Entonces, ¿están listos? Bien.
Ahorita, entonces pasa y déjase tú, escribir tú el primero. No, ahorita vamos a hacer el autoexamen. No se les olvide. Escribe la primera. La primera actividad que nosotros... Si quieren... Contar. Aquí está el borrador, para que no usen la manita. Si no se untan de tinta. Y trata de hacerlo lo más grandecito que pueda para que se vea. Amén. Muy bien. Contar las buenas nuevas es el primer paso. Número dos. Airo. Poner el paso aquí a este lado. ¿Qué paso? A ese lado. Ok. Amén. Muy bien. Número tres. Mari, bueno, pase Sandra y luego el número cuatro, tú, ya que levantaste la mano. Muy bien. Entonces ahí están esas cuatro actividades. Entonces diríamos que son los cuatro aspectos también, como lo vimos en la lección, de compartir las buenas nuevas de salvación por la fe en Jesucristo. Entonces el número tres es ganar a la gente para Cristo. Muy bien. Número cuatro. Maricel. Sé que ustedes vieron un poquito ahí en su material, por eso lo están haciendo. La próxima les quito el material. Entonces... No, es que ahorita el siguiente sí es cerrado todo. Estamos haciendo un pequeño repaso, ¿ven? Ya déjalo así. Hacer discípulos de todas las naciones. Muy bien. Muy bien, gracias. Claro, perfecto. Bueno, este es un cuadro que nosotros podemos memorizar. ¿Se acuerdan que vimos paso por paso? Pues el primero es contar las buenas nuevas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos algo interesante, que es contar las buenas nuevas es diferente a testificar, ¿sí? Diferente a ganar a la gente para Cristo y hacer discípulos. Todo es diferente, nada es igual. Nosotros no podemos confundir. Mientras nosotros lo mantengamos claro, nos va a ayudar mucho. Amén. Si tenemos claro que los pasos o estas actividades de la evangelización es contarle a la gente las buenas nuevas. Cuando yo le digo, mira, Jesús vino al mundo, murió por ti, por mí, por la humanidad. Dios le dijo, no hay otra persona que vaya. ¿Quién quiere ir? Jesús levantó la mano en el cielo y dijo, yo. Y vino al mundo por amor, Juan 3:16, ¿se acuerdan? Por nosotros. Eso es contarle a la gente las buenas noticias de que hay un Salvador, Jesús. Cuando hablamos de testificar, es lo que Él hizo en nosotros, las experiencias que tuvimos cuando recibimos a Cristo. Ah, no, yo tenía cáncer y Dios me sanó. Yo era un borracho y ahora soy un cristiano libre de todas esas cosas. Amén. Testificando, luego ganándolos para Cristo. ¿Se acuerdan? Vimos cada uno de esos aspectos: contar las buenas noticias, testificar de Cristo, ganar a la gente para Cristo. Eso es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a responder a ese amor tan maravilloso de Dios y hacer la invitación para ganarnos a la gente. Y por último, el número cuatro es discipular, hacer discípulos, porque es necesario ayudar a los recién convertidos. Es necesario que nosotros los fortalezcamos a los nuevos en la fe y a que ellos vayan creciendo espiritualmente. Amén, eso está en su material. Estamos haciendo solamente un repaso. Entonces, este cuadro, por favor, traten de memorizar. Se llama el cuadro de la evangelización. Si usted lo quiere poner arriba, no importa, o ahí abajo, como sea. Pero que se acuerden ahí, el cuadro de la evangelización. Contar las buenas nuevas. Segundo, testificar. Tercero, ganar a la gente. Cuarto, hacer discípulos.
¿sí? Y ya, nos lo aprendimos facilísimo. ¿Ven? De ese amén, claro que sí, ese es el orden. Sí, aquí hice algo interesante, gracias pastores, no confundirnos, yo no puedo empezar por acá, porque la gente va a decir, ¿usted por qué me va a enseñar a mí si yo no sé ni qué hizo Jesús o a qué vino? Además, ¿usted qué? ¿Usted quién es? ¿Usted? No, cuando ya le he testificado que yo era en el pasado tal y ahora soy diferente, por eso tiene coherencia, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, y ahí está. Está fácil, ¿sí o no? No está difícil, amén. Bien, entonces eso tratemos de memorizarlo al máximo, digámosle Señor, gracias, porque podemos aprender este cuadro pequeño que está ahí en nuestro material. Bien, luego vimos nosotros en el segundo objetivo que era que los hermanos o los creyentes pueden evangelizar, cualquiera de los que están en la iglesia pueden hacerlo. Y el objetivo de esta parte era explicar quién tiene la responsabilidad de compartir las buenas nuevas. Ya lo diferenciamos, ¿no? La responsabilidad es de todos nosotros que hemos sido ovejas, ¿sí? Hoy estamos nosotros en un privilegio de parte de Dios de ser dirigentes de la iglesia, pastores o líderes, amén. Pero es importante la responsabilidad que cada uno de los miembros tiene. Y lo vimos muy claramente, incluso con algunas historias interesantes, ¿no? Y ahí pudimos entender un poco más esta partecita. Amén. Muy bien. Entonces, esta parte ya pasa. ¿Listo? Vamos a borrar. La partecita de la aplicación. Que es interesante que nos la hayamos aprendido. Repásela, mírela con calma. Dígale, Señor, ayúdame a ser esa persona que cuenta las buenas nuevas, esa persona que tiene un testimonio para que otros digan, oiga, pero sí, yo a usted lo veía en las tiendas, yo lo veía a usted en los bares, pero ahora lo veo con una Biblia o lo veo con que se va para la iglesia los domingos, qué interesante, ¿no? Eso es importante, eso es dar testimonio, testificar de lo que Jesús ha hecho, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí vamos a hacer otro cuadrito, bien interesante. A ver. Mucho. Bueno, digamos que esa es la base, ¿ok? Entonces, ¿me alcanza? 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Bien. ¿Cómo se llama este cuadro? No. ¿Está pensando en Jacob? ¿Cinco pasos de la salvación? Lo estudiamos hace 8 días también, ¿sí? Estos son los 5 pasos, ¿ok? Es decir, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Uy, me faltó uno. Ah, sí. 4 y el 5. Vamos a hacer. ¿Listo? Comenzáramos este. Fue el dedo, pero ya lo sé. Muy bien, este es otro cuadro interesante que nosotros vimos. Porque vimos una historia de que una recién convertida, ¿cierto?, ganó a su padre para Cristo. Interesante historia, ¿se acuerdan de esa historia? Bien. ¿La leíste hoy? Por eso le digo yo, mira, uno entiende más cuando vuelve a releer. Si no nos quedemos solamente con lo que vemos acá, releamos. ¿Aprendiste? Interesante, ¿cierto? Bien. Ah, bueno, ok. Pero lo leíste y eso es bueno. Muy bien. Tan juiciosa. Muy bien, ahora vamos a mirar los que no han pasado. A ver, ¿dónde están? Primer paso, ¿cuál es? Diana. Sí,
Primer paso. Aquí lo puedes escribir, si te alcanza ahí. Todo se claro. ¿Cómo se llama el paso? No, señor. No, no, ni tampoco es reconocer, está mal, está mal, está mal. Silencio. No, no, ¿cómo se llama ese paso? Ahí en la lista, ahí está. Venga, entonces no lo escribe acá, Ramiro. Se le olvidó, se bloqueó, Diana, ¿qué pasó? Sí, no, el versículo no. Después el versículo, escriba el paso. ¿Cómo se llama el paso? Pues es mejor como está para que uno no se pierda ahí como la... Aquí se ha borrado. Listo. Bien, pero ahí hay que personalizarlo un poquito, ¿no? No es somos, sino ustedes un pecado. Romanos 3, 23, muy bien. El primer paso. Gracias. Listo. Somos pecadores es decir, el primer paso es usted es un pecador. ¿A dónde dice? En Romanos. Sí, recuerden que esto es para evangelizar a otros, no a nosotros mismos. A otros. Entonces, ¿usted es un pecador? Bueno, somos pecadores. No. ¿Por qué no lo hacemos por orden? Sí, claro. No. Míralo. Míralo en el material. ¿Cuál es el primer paso? Usted es un pecador, no más, simplemente. No, Jairito, no, no, estás equivocado. Sí, usted no está reconociendo ni él. La persona que no conoce, ¿cómo va a saber que es pecador? Si usted no le has dicho. Por eso el primer paso, Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos pecaron. Sí, claro, ahí estamos incluidos, pero le estamos diciendo a una persona, mira lo que dice la Biblia, todos pecamos. Entonces, esa persona, ¿qué está haciendo? Reconociendo. No, usted. Espere. Eso es, exactamente, ya lo entendió. ¿Usted ya está redimido? ¿Sí? No. No, no, no. Porque él no sabe nada de Dios. Claro, esa es la diferencia. Es la diferencia. Usted ya reconoció que era un pecador, se arrepintió, le pidió perdón a Dios y ahora es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que tiene debilidades. Sí. Claro. Sí. Esa es la diferencia. ¿Usted ya fue perdonado o no? ¿Cómo te sientes? Claro, es que vamos a evangelizar a una persona que no tiene nada de conocimiento de Dios. Que no ha leído nunca la Biblia. Exacto. Ahora, mire.
O sea, usted ya es un redimido, usted ya es una persona que lo que está haciendo, o mejor, lo que está aprendiendo, espérate Jairito, porque si no se distraen y no me pone cuidado. La persona que si me entiende, el estudio básicamente es compartiendo las buenas nuevas. ¿Quién comparte las buenas nuevas? Yo, el creyente, el cristiano, el que fue redimido por la sangre de Cristo. El que ya pasé por eso porque a mí me hablaron a mí y yo me convertí. Ahora, ¿qué hago yo? Hago primero los pasos de la evangelización o las actividades de evangelización, que es hablarle a la persona, testificarle, hablarle a la gente de Cristo para que se convierta y hacer un discípulo. Ya, listo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claros? Ok. Ahora esto es los pasos de la salvación. ¿Qué necesita una persona que quiere ser salva? Usted es un pecador. ¿Dónde dice? En la Biblia. ¿Sí? Claro que usted se lo va a decir con mucho amor, con mucho cariño, tomándose un café en Bazán y Coffee o aquí en Oxxo. ¿Amén? Sí. No, primero él tiene que saber que es pecador, después sí lo reconoce. ¿Y sabe dónde lo reconoce? Miremos los pasos uno a uno y verá. Y ustedes van a identificar dónde él está diciendo, oiga, sí, la Biblia dice todo eso de mí. Yo tengo que hacer esto, sí. Porque si ustedes se dieron cuenta en la historia que ustedes leyeron o que leímos acá, está muy claro. ¿Qué tuvo que hacer esta persona? ¿Sí? Para poder ser salva. Por eso se llama 5 pasos de la salvación. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Segundo paso. ¿Sandra? Bueno, venga, Sandrita. Tercer paso. No. Es que estoy mirando quién va a ser el tercero. Sí, aquí o aquí abajito, como quieras. Ahí, si quieres, ahí abajo. Recuerde que ahí lo tienen como en su diagrama, ahí en el material. A ver, segundo paso. Eso, póngale música de ambiente para que sea como más armonioso. Gracias, gracias, para que no les dé miedo. El versículo. ¿Se acuerda? No diga, por favor, hermano. Que no se puede callar, oiga, qué cosa, ¿no? Acuérdese que este es el versículo del amor. Eso. Bien. Dios hizo algo para remediar su situación. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo Dios? Envió a su hijo para que muriera, para que fuera crucificado, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que fuera salvo, recibiera la vida eterna. Amén. Ok, entonces, este es el segundo paso, ¿eh? Primero. Tercer paso. Dedocráticamente. Edison. Maricel, listo. Bueno, no trae el material, pero hay que aprendérselo. Listo. Ah, recuerden que tenemos un cuaderno de notas, que es interesante saber eso. Ok. Bien, tercer paso entonces de la salvación en Cristo. Debe.
¿Cómo se llama el paso? ¿Quién se lo sabe? Ramiro, ¿cómo se llama? Dice, usted debe recibir a Cristo. Sí, debe usted recibir a Cristo. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero el paso, escribe el paso. El paso se llama, debe usted recibir a Cristo. Allá abajito. Debe usted recibir a Cristo. Porque generalmente una persona nueva pregunta, pero entonces, sí, yo ya sé que soy un pecador, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? No, mire, Dios hizo algo por usted. Envió a su hijo para que muriera, se crucificara por sus pecados. Ah, bueno, ¿y ahora? Pues ahora usted tiene que confesarlo. Usted tiene que decir, recibir a Cristo en su corazón, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Antes qué era esa persona? Antes de recibir a Cristo. Era una criatura de Dios. Era una criatura de Dios, ¿cierto? Una persona que fue hecha por Dios, pero todavía no era un hijo de Dios. Hasta cuando lo recibió, se convirtió en un hijo de Dios. Amén. Cuarto. Ah, no, la gente se cree hijo de Dios. Claro, ellos dicen, no, claro, yo soy cristiano. Sí. Mira, el cuarto paso de la salvación es hacer algo muy importante, que es ¿qué? Y dejarlo, total. ¿Qué dice? Nuestros pecados. Amén, muy bien, ok. Número 5. ¿Ya Diana se lo sabe? Entonces Yori se va sentando, ¿no? ¿Cómo se llama el paso número 5? Jairo. Eso, listo. Escríbelo aquí en este cuadrito. Confesar. ¿Sí? ¿Y te acuerdas? Confesar. Muy bien, confesar y creer que Jesús es el Salvador y Señor. Es Él. ¿La cita bíblica cuál es? Romanos 10. Listo. Sí, ahorita los dice de memoria, entonces, ya, sin del libro. Gracias, bueno, listo, muchas gracias. Bien. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque así aprendemos más, ¿sabes? Así recordamos más. Cuando uno pasa al tablero, claro, a uno le da miedo. Yo le venía diciendo a Jero que cuando yo estaba estudiando, a uno le daba nervios pasar al tablero, ¿cierto? Y uno sabía, pero cuando llegaba se bloqueaba. Dice, ¿qué es, Dios mío? Bueno, aquí no tiene que suceder eso porque ya somos hijos de Dios y Él nos ayuda. Pero pasa, hay nervios, ¿no? Uno dice, si es, no es. Lo digo con mis propias palabras, lo importante es que la idea esté muy clara. ¿Amén? Cada paso, usted es un pecador, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo algo para remediar el pecado, envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿para qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Juan 1:12, debe usted recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que... de ser hijos de Dios. Confesar el pecado porque está con pecado. Y dejarlo. Eran 12 cosas. No pasó nada, exactamente. Y el quinto, confesar y creer que Jesús es el Salvador y Señor. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo.
Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, ustedes saben. Estamos aprendiendo. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero que nos ¿cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra. Nos centremos, nos enfoquemos en el paso a paso para que no nos confundamos. Claro, nosotros ya somos cristianos, entonces les digo, claro, yo tengo que reconocer que soy un pecador. Sí, yo ya, porque yo ya fui pecador, ya Dios me perdonó. La embarrada es que cuando yo vuelva a pecar sí es grave. Pero yo ya sé que tengo que dar pasos con cuidado. Claro, no puedo ser reincidente o me quitan la licencia por 2 años, ¿no? Eso le pasa a los conductores. Entonces, es este paso, esos pasitos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Son los pasos de la salvación. Y esa historia que nosotros leímos es interesante porque nos ayuda. Amén. Nos ayuda a entender. Entonces, ¿hasta ahí va bien? ¿Vamos claros? La última, número 5, es confesar y creer que Jesús es el Salvador y Señor. ¿Sí? Ahora, note que todo esto lleva un poquito de tiempo. Por ejemplo, en la historia, la persona empezó a entender desde el principio y hasta el final fue que dijo, ah, sí, y ya se convirtió, ya fue a la iglesia. Pero eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Claro, le vamos diciendo los pasos, pero él va tomando una determinación de su vida, una decisión, quiero ser salvo, quiero recibir a Jesús, quiero caminar con él, quiero reconocer ahora sí que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Ay, el micrófono no está quedando grabado. Para que, pues, eso valen sus opiniones. Es que, pastor, vea. Sí. Pues me acabo de acordar algo que Dios siempre nos pide a nosotros, que lo hagamos en un orden, ¿no? Porque básicamente, digamos, el pastor lo está mirando desde ese punto gráfico, para que nosotros nos lo aprendamos. Pero debemos de reconocer que todas las cosas que hacemos para Dios debe tener un orden divino, ¿no? Amén. Para que no solamente poderlo testificar como se debe, sino en el orden de Dios. Amén. Que se llama obediencia. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Orden, exacto. Nosotros nos podemos empezar por la cabeza y luego irnos a la cola, ¿no? Hay que empezar paso por paso. Un escalón se sube desde el primero, 2, 3, 4 al quinto. Nosotros no empezamos por este y empezamos a bajar, porque estuviéramos retrocediendo y no nos serviría de nada. Yo el primer día que lo cogí lo empecé por arriba. Empezó por arriba, sí, puede pasar. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ahí vamos estudiando y repasando. Listo, ¿hasta ahí vamos? ¿Quedó claro esto? Interesante, interesante aprender qué hacer. Amén. Muy bien. En esta lección también aprendimos un texto de referencia, ¿sí? O uno no, varios, ¿no? Ah, bueno, varios textos de referencia aprendimos. ¿Cuál fue el primero? En esta lección, creo que estamos repasando. Ok, vamos a hacerlo en el orden, a ver, ¿se acuerdan del título? De este. Entonces, recuerden que siempre hay un título, hay una cita bíblica y hay un versículo. Entonces, ¿cómo se llama el título? Amén, todos han pecado. Yo voy a escribir lo que me está diciendo ahorita. Acuérdense, ¿todos qué, perdón? ¿Todos? Exacto, todos han pecado. Muy bien. La cita, Romanos 3, 23. Y el versículo, bueno, no lo escribo, pero... ¿Texto? ¿Texto o cita? Mismo. Ah, no, abajo, sí. Sí, sí, perdón, gracias. El texto.
Amén. ¿Se lo saben todos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es que cuando, es que yo digo que la palabra de Dios tiene una relación muy, muy, muy estrecha. Ah, acuérdense que tienen que tener su tarjetica. Ok, ahí no dice destituidos, pero dice estamos lejos, es lo mismo. El que no está cerca de Dios está destituido, está fuera. ¿Qué me estás mostrando? Ah, ok, la cita está en su papelito también. La hojita, recuerde que estas citas se escriben en unas hojitas que son así, ¿sí? Que es la primera cara y la segunda cara, para los que no han tenido ese. Entonces, ¿en la primera cara qué va? El título. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Solamente el título? La cita. Ah, la cita. ¿Y en el segundo? El texto. El texto. Muy bien, el versículo. Ah, bueno, y en la versión que se lo aprenda, ¿no? Es interesante que usted lo aprenda en la versión bien. Sí. La que viene con el estudio es la Reina Valera, que es la que se estudia. Pero así debe ser, ¿ok? Recuerden siempre esto, memorícenlo. Título, cita y texto. Título, cita y texto. Muy bien. Hasta ahí bien, vamos, ok. Bueno. Vimos otro objetivo que fue el número 3 de esta lección, que es donde quedamos y vamos a hacer ya ahorita pasar un poquito. Se llamaba prepárese para evangelizar y el objetivo número 3 era evaluar su propia preparación espiritual. ¿Cómo estoy yo de preparado espiritualmente para evangelizar? Tú dirás, no, pero eso cualquiera evangeliza. No. No. Todo el mundo piensa que es así de fácil. Pero uno la puede, perdónenme la palabra, embarrar. Entonces, por eso necesitamos nosotros prepararnos espiritualmente para evangelizar. Recuerden que aquí vimos algo de demostrar interés por la gente, ¿sí? Y por, ¿se acuerdan de Naamán? Exacto. A ver, ¿quién, en la casa de Naamán quién había? ¿De dónde era ella? Era una israelita, sino que estaba en la casa de, era al contrario. Jairito, se te cruzaron los cables. Entonces, esa sirvienta estaba en la casa de quién? De un general del ejército sirio. Gente que ni siquiera era cristiana, no era israelita, pero estaba ahí. Mire que eso es interesante ver el contexto, ¿no? Entonces, esto es el contexto sirio, ¿sí? Y aquí está Naamán. Ah, no, pero Naamán está mal escrito. Ya me acordé que no se escribe así. ¿Con el negro? ¿Qué es el negro? Pues aquí está Naamán. ¿Sí? Está la esposa de Naamán, tal vez los hijos. Este hombre tenía que, era un general del ejército, muy reconocido, y aquí entra ese contexto ahí una mujer israelita o judía, ¿sí? Porque le tocó ir a trabajar allá. Sí. Ella fue una de las esclavas que le tocó estar en la casa de Naamán, pero esto fue un propósito de Dios. Porque Dios no hace nada sin propósito. ¿Sí? Recuerden que Dios en su amor y su misericordia no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Dios y se salven. Esta mujer sirvienta estaba ahí. Ella tenía una característica especial que era interesarse por los demás. Por eso en nuestra historia dice que esa jovencita capturada en un ataque contra Israel era esclava en su casa. Y esta joven se preocupaba por su amo y deseaba ayudarlo. ¿Qué podría hacer? Pues expresando simplemente su interés, le dijo a la esposa, ni siquiera a él, sino a la esposa de Naamán, su señora, oiga, si él rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¿Quién lo va a sanar de la lepra? ¿Lo va a sanar ¿Y Eliseo, el profeta? No, lo va a sanar Dios a través del profeta. Por una oración.
pero ninguno de nosotros sanamos ni convertimos a nadie, es Dios. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros solamente somos instrumentos de Dios para ganar a otros? ¿Sí? Que Dios ha puesto su gracia, su palabra, nos ha enseñado, nos está preparando. Y por eso se necesita una preparación espiritual. Ahora, ¿por qué esta esclava estaba preparadita espiritualmente? Porque era una judía. Conocía la ley, conocía las cosas de Dios. Y sabía que había un profeta en Israel que era usado por Dios. Entonces ella fue y dijo, oiga, a la esposa, vaya, vaya, dígale que el profeta puede orar por usted y usted se sana. Y pasó. Hubo un milagro. ¿Sí? Naamán se convierte en un hombre que cree en un milagro y luego se va para su casa sano. Con la piel como de un bebé. Imagínense la piel de un bebé después de tener lepra. Claro, usted puede estar en medio de inconversos, de personas que no conocen a Jesús. Usted le puede decir a las personas, mira, sabes, en mi iglesia oran por los enfermos. Tenemos un tiempo dentro del servicio donde le pedimos a Dios por la sanidad de los enfermos. Te invito para que mi Dios te sane, el Señor te sane. Claro, es que miren, ese contexto es que nosotros podemos platicar con las personas, hablar con ellas e invitarlas. Recuerden que nuestro tiempo de oración de la iglesia son los viernes, entonces... Ay, mira, nosotros nos reunimos los viernes con varias personas y oramos por las necesidades de la gente. Eso lo vimos en la lección pasada, ¿se acuerda? Terminando. Cuando una persona escuchó todas esas necesidades que tenía esa persona en el mercado, se le acercó. Yo me imagino orando, pidiéndole al Espíritu Santo que no la fuera a rechazar, que la respaldara y no la fuera a rechazar. Y esta mujer dijo, ah, sí, ¿dónde se reúnen ustedes? Ella lo único que le dijo, bueno, nos reunimos con unos amigos. Ella no tuvo que decirle que era cristiana ni que los amigos eran cristianos, no era necesario. Uno tiene que usar cosas muy sutiles para que la gente no nos rechace. Mira, te invito a una reunión cristiana. No porque, yo los cristianos no quiero saber nada. No, te invito a una reunión donde oramos por las necesidades. ¿Le gustaría ir? ¿Sí? ¿Han visto los muchachos de la iglesia aquí a la vuelta? Ellos pasan por aquí y tienen en su camiseta que dice, quiero orar por usted. O quiero hacer una oración. Sí, son los chicos que a veces pasan. Amén. Entonces, mira, hay muchas formas, muchas estrategias. La gente ve esa pregunta y dice, oiga, si yo tengo una necesidad, ¿puedo orar? Y lo hace. Amén. Muy bien. ¿Se acuerda que leímos Ore por las almas en la página 42? Ore por las almas, la tarea de compartir las buenas nuevas de la salvación que Cristo ofrece es espiritual. Dijimos eso. ¿Sí? Y miramos ahí lo de David. Ah, entonces miramos, sí, aquí nos queda fácil, gracias. Entonces miramos lo de David, ¿se acuerda? Como otra historia interesante que vimos ahí. El joven que iba en el tren. Sí, bueno. Bueno, la historia de un joven que iba en un tren donde... viajó como más o menos, si no estoy mal, como por 3 horas. Sí. Durante ese viaje conoce a una muchacha, esta joven, bueno, señora, ella había conocido de Dios, pero digamos que estaba alejada. Y entonces, cuando empezaron a hablar, pues él le empezó a comentar sobre Dios y entonces como que en cierta manera lo animó para que volviera. Okay, Dios lo usó, ¿no? Dios lo usó para que él le hablara a ella y ella volviera otra vez a retomar los caminos, las cosas de muy Dios. Bien, okay. ¿Sí ven las historias cómo nos ayudan? Las historias ayudan mucho porque uno dice, esto pasa. Claro, él contaba muchas cosas para enseñar a la gente por parábolas y por cosas así. Él era muy didáctico, ¿no? Ahora, lo interesante de eso es que el fondo de ese asunto es que nosotros tenemos muchas oportunidades, lo que pasa es que no las practicamos, ¿sí? Estamos en el mercado, como le pasó a la historia anterior, estamos en un lugar donde hay gente, estamos en un banco, no sé, estamos en cualquier lugar y hay oportunidades, mientras uno espera, mientras hace una cola o una fila, uno está ahí pendiente, ahí es donde Dios ayúdanos. Recuerden que la oración de alguien que dijo también en una historia es, Espíritu Santo, permíteme hoy testificarle a alguien, hablarle de ti a alguien. Y ya teniendo un conocimiento de cuáles son las actividades que debemos hacer,
cómo contar las buenas nuevas, cómo testificarle en un momentico, cómo hacer que lo podamos ganar y después decirle cómo poderlo discipular. Amén. Y decirle, mira, es interesante que usted reconozca que necesita a Jesús. Y la Biblia dice que usted es un pecador, pero que Dios hizo algo porque usted estaba en esa condición, entonces envió a su hijo, ¿cierto? Y después dice, no, ¿y ahora qué? Tengo que confesar a Cristo, ¿sí? Que si lo confesares con tu boca serás salvo. Y luego, ¿sabe qué? Tiene que confesar su pecado, apartarse de él y luego reconocer que Jesús es el Salvador y Señor de su vida. ¿Sí? Ahí se lo resumí, los cinco pasos en un momentico. Entonces sí podemos, hermano, sí podemos hacerlo. Claro. Es solamente orar y dedicarnos un poquito a hacerlo y verán que vamos a ver resultados. Sí, perdón, pastor, porque es que muchas veces uno habla con creyentes y dice, no, es que yo no sé cómo hago, cómo le digo, es que cómo le digo, es que cómo hago. No, hoy Dios, creo que desde hace 8 días nos está diciendo cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Nos está dando la pauta, nos está dando las herramientas, cómo abordar una persona, cómo comenzar a hablarle. Entonces, ya como tú dices, no hay disculpa, ¿no? Amén. Bien, en la página número 43, habla de ser llenos del Espíritu. ¿Se acuerda que tal vez ahí quedamos o lo alcanzamos a leer? Ahí quedamos. Dice, ¿cuán importante requisito para la ganancia de almas sea lleno? O mejor sí, sea lleno hasta rebosar del Espíritu Santo. ¿Salió en blanco? Bueno, ahora miramos cómo. Dice, sea lleno hasta rebosar del Espíritu Santo y será lleno del poder para ganar almas para Cristo. De lo profundo de su corazón brotarán ríos de agua viva para obedecer, perdón, para bendecir muchas vidas. Juan 7:38. ¿Se acuerdan de ese versículo? Leámoslo. Leámoslo en varias versiones que ustedes la tienen ahí. Juan capítulo 7, Evangelio, ¿no? No las cartas, sino Juan capítulo 7, verso 38. Juan 7:38. A ver, pasen el micro allá que ya la tiene Edison. Bien. Bueno, en la Dios habla hoy, dice, el título dice, ríos de agua viva. Sí. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Del interior de aquel, ¿no? La de nosotros correrán ríos de agua viva. Por eso dice ahí que de lo profundo de su corazón brotarán ríos de agua viva para bendecir muchas vidas. Amén. Para bendecir muchas vidas. Amén. Entonces, una de las cosas importantes es que seamos llenos del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro por excelencia. Él nos enseña, Él nos respalda, Él nos ayuda. Oremos al Espíritu Santo para que haga la obra. Es que me parece importante leer el 39 porque es la Amén. Conclusión. Léelo. Dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir de los creyentes en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Subido al cielo. Ok. Listo. Entonces, ¿por qué los... ¿Vieron? ¿Por qué los hermanos, por qué los demás discípulos se fueron a un lugar a orar después de que Jesús se asciende al cielo? Porque les ha dicho, vayan y estén allá y espérense hasta que la promesa venga. ¿Cuál era la promesa? La llegada del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo en ese momento que Hechos estaban en oración. Hechos 1:8. Amén. Claro, y con la bendición del Espíritu Santo, con el poder, con la llenura hasta rebosar, vayan y hablen, que se van a ganar muchas almas. Y eso ocurrió en la iglesia primitiva. A la muestra un botón, porque la primera se ganaron 5,000 almas y después 3,000, que fue lo que ganó Pedro con la predicación. O al revés, primero 3,000 y después 5. El orden de los factores sí altera el producto. A ver, a ver. Bueno, pero tiene la idea.
Te perdonamos por eso. No, léalo. 3,000 primero. Sí, Pedro cuando predica. Ok. Mientras usted define su... Hay un título después de ser llenos que dice, anhele ganar a otros para Cristo. Permita que el amor de Cristo arda en su corazón como una llama de fuego y entonces deseará ganar a la gente para Cristo. Y yo sabía que estaba pensando en esto, o por esto es que hay gente que no ha sido todavía, o mejor, que no tienen anhelo y por eso no gana personas. Y tenemos que orar para que anhelemos ganar a otros. Y por eso todo el mundo va a la iglesia, pero nunca lleva a nadie nuevo, porque no anhela ganar a otros para Cristo. Y hasta que esa llama de fuego se encienda en esa persona, ahí se va a ganar a uno, o a dos, o a tres. Creamos como cuando al principio nosotros fuimos convertidos. Cuando yo fui convertido, empecé a anhelar a ganar a mi familia. ¿Y qué hacía yo? Salía de la iglesia, me iba para mi casa, les hablaba de Cristo, de lo que había recibido ese día, ya sea en un culto de la semana o el domingo, y les hablaba. Yo lo practiqué, yo lo hice y me gané a mi familia, porque yo fui el primero que me convertí en mi casa. Me gané a mi papá, a mi mamá, luego mis hermanas y ahí fueron llegando todos. Porque anhelé, ¿saben? Esto lo necesitamos ahora mismo otra vez. Anhelar que el amor de Cristo, permitir que ese amor de Jesús arda como un fuego en nuestro corazón y ahí vamos a desear ganar a la gente para el Señor. Amén. El micro. Amén. Vamos a añadir algo más aquí. Lo que pasa es que muchas veces, la persona se convirtió, llegó al Señor, pero no hay eso porque falta la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en la persona, por eso es fría. Muchas veces viven en la casa con inconversos y no, ya se acostumbraron tanto a que ellos se van para sus cosas y nosotros para la iglesia, por decir así. ¿Sí ve? Y no hay esa preocupación, ese afán, esa oración constante. Aún yo diría ese dolor y esa tristeza de ver, bueno, yo me voy para la iglesia y ellos se van para el cine, se van para otro lugar o tal vez se quedan ahí durmiendo y qué tristeza no poder irnos todos para la iglesia. Y esa tristeza que nos debería causar ver esa situación es lo que nos debe llevar a orar y a pedirle al Señor que el Espíritu Santo los toque. Esa sería una parte importante. Más, yo le añadiría mi testimonio. Porque cuando yo no doy un buen testimonio, también mi familia de ahí se pega para decir, sí, por eso es que yo para qué voy allá. Mire lo que usted viene a hacer. Acaba de llegar de la iglesia y mire cómo se porta, mire cómo habla, mire cómo es. Entonces, esa es una parte también que debemos tener en cuenta. Amén. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, pastor. Bien. Es que el amor de Cristo es muy importante. El amor de Cristo le gobernará. 2 Corintios 5:14. Y le impulsará a ir a los perdidos. ¿Sí ve que todo esto es bíblico? Veamos 2 Corintios 5:14 y ahí nos vamos a dar cuenta. El amor de Cristo nos o le gobernará y le impulsará a ir a los perdidos. En la palabra de Dios para todos dice, el amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por eso todos han muerto. Amén. ¿Alguien más lo tiene? Sí, palabra de Dios para todos. En la TLA dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. No, 2 Corintios 5:14. Jaidito, ¿la tienes ahí? La Reina Valera. Vamos a pasarla aquí a Maricel, que ya la tiene en la TLA también. 5:14, ¿no? Sí. Dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad.
Está leyendo otra vez. Ay, perdón, me pasó. El amor de Cristo. Eso, el amor de Cristo. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Amén, ese sí es. Muy bien, gracias. Ok. Entonces, el amor de Cristo nos gobernará. Cuando, creo que la Reina le dice que el amor de Cristo nos constriñe. Ok. A ver, léelo ahí. Airo. Está aquí subrayado y casi no se ve. Dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morirán. Murieron, sí, perdón. Amén. Grande okay. Pasado. Bien, por eso amamos, como dice ahí, porque Dios nos amó a nosotros primero. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo para que nosotros y ellos pudiéramos, ¿qué? Obtener la vida eterna. Amén. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y tener un anhelo en el corazón por las almas perdidas, que lo hemos perdido todos. Mire, muchas veces actuamos como si no nos importara que mi esposo o mi esposa o mis hijos se fueran a perder. Yo digo, solo la misericordia de Dios. Pero qué bueno es orar para que Dios, ganarlos para el Señor. Yo sé que todos oramos, porque todavía tenemos personas que no creen en nuestras casas o en nuestras familias, pero ese anhelo, ese fuego que arda ahí, y Dios nos dará la sabiduría, la inteligencia de cómo orar, de cómo hacer que ellos, aún sin necesidad de decirles, porque a veces las personas no les gusta que se estén ahí molestando, ¿cierto? Ay, otra vez mi mamá, otra vez mi papá, otra vez mi hermano, ay, todo el día me dicen lo mismo. Sí, qué fastidio, dice muchas veces. No, oración, ayuno por esas personas y verá la gloria de Dios. Amén. Y el testimonio, que es muy importante lo que tú decías, hay que dar testimonio, si no, no creerán. Ahí vimos una tercera referencia bíblica que se llama ¿cómo? A ver, un segundo, vamos a hacerlo en orden. ¿Cómo es el título? Se llama el... El don. O sea, el don es, eso es también como un, eso es un regalo. El don de amor. De Dios, sí, ese es el título de esa nueva referencia. El don, el regalo del amor de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la cita? Juan 3, 16. Y el texto ya lo sabe. ¿Sí? Eso es lo que dice la Reina Valera exactamente. Amén. Sí, ya lo leyó. Muy bien, ese es el texto. Esa es otra tarjeta que debemos tener. ¿Cuántas vamos? ¿Con esta serían? Cuatro. ¡Ey, Dios mío! Muy bien, se nos fue el tiempo, pero vamos a tratar de hacer antes del autoexamen. ¿Tienes la hojita del autoexamen? ¿Todo? La número 44, página 44, revisen a ver si la tienen, por favor. Porque es que creo que algunos no la tienen. ¿Sí? Ok. Yo creo que ya se salvaron todos más bien porque viene la hora. Bien, pero bueno, repasamos algo muy interesante. Sí. Amén. Claro que sí. Y tiene mucha profundidad de Dios. Ok. Sí, es que nosotros mismos aprendiendo vamos a hacerlo. Y cuando usted salga y diga, oiga, yo me voy a ganar a esta persona. Le perdemos el miedo a todo. Vamos a hacerlo y vamos a ganarnos. Claro, sin miedo, sin ninguna, sin afán, sin nada. Sin presión, exactamente.
Hombre, eso es otra cosa. Muy bien, gracias. Bien, hermanos, Dios los bendiga, de verdad, ha sido un tiempo bonito de haber repasado. Nos queda solamente hacer la pregunta número 12 y luego la 13 y luego un autoexamen. Entonces, hagamos una cosa. ¿Ustedes tienen la página número 44 todos? ¿Quién la tiene? A ver, por favor. Dos, tres. Bueno, creo que esa página se la dimos a alguien. ¿Le falta Sandra? ¿Tienes la 44? Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Traten de hacer el autoexamen, ¿les parece? Con lápiz. Y aquí lo corregimos en el próximo y comenzamos la nueva lección. Sí, sí, sí. Sí, hagámoslo bien. ¿Ah? No, no, no. En la casa y para la próxima clase lo traemos. ¿De acuerdo? Es una tarea. Ah, mire, el paso número 12, bueno, dice, califíquese a usted mismo. Ahí tiene que ser un honrado. Dice, califique a usted mismo el siguiente examen de autoevaluación. Si necesita mejorar mucho en cierta área, anótese un punto por su honestidad. Anote 2 puntos por su área en la que necesita algo de mejoría y 3 puntos por cada área por la que ha orado y ha tratado de remediarla de algún modo. Entonces, mira, hay 4, A, B, C, D, demostración de interés por la gente. Usted mirará cómo se va a calificar, si 1, 2 o 3. Oración por las almas perdidas, 1, 2 o 3. Ser llenos del Espíritu Santo, 1, 2 o 3. Y anhelo de ganar almas para Cristo, 1, 2 o 3, que es lo que vimos ahorita. Amén. Tenemos 8 días. Amén. Exacto. Ok, y vamos a mirarlo y vamos a ver, hacemos esa autoevaluación. Amén. Y lo que podemos hacer es que ya estudiándolo todos, miramos, hacemos un repaso de si están bien las preguntas, las respuestas y comenzamos la tercera lección. Y les cuento algo, la tercera lección que ya la tenía aquí lista, mire, para todos. Pero no se la llevan porque si no, no estudian lo otro. Entonces, es muy interesante. Yo creo que esa tercera lección, oremos, porque ahí va a arrancar verdaderamente el compromiso de que cada uno vamos a tener de obediencia a lo que dice este estudio, bíblicamente. Amén. ¿Les parece? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a orar, darle gracias a Dios porque ha sido un tiempo lindo. ¿Aprendimos o no? Qué bueno que usamos un tablero que nos donaron a la iglesia, este tablero, qué bendición. Y ya comenzamos a usar las cosas para aprender la palabra de Dios. Señor amado, te damos muchas gracias esta noche. Te doy gracias por cada una de mis hermanas y hermanos que están aquí. Y tal vez los que van a ver esta enseñanza en sus casas esta semana. Te pido que toques a los que no pueden estar porque ellos deben aprender también, Señor, esto, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Quita los obstáculos, quita todas las barreras que les impide venir a este lugar, aprender de tu palabra, estudiar la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por tu amor y misericordia. Bendigo cada uno de mis hermanos que están aquí, sus familias, sus hogares, las personas que viven en sus casas, que tal vez necesitan de ti, Señor, pero que nosotros aprendiendo esto vamos a ser sabios, inteligentes, para orar, para ayunar por ellos, para clamar, para ganarlos para Cristo. Que nuestro corazón arda y anhele en el amor de Jesús, ir por los perdidos, por la gente necesitada. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu iglesia y haz que la iglesia en poco tiempo podamos ver almas para Cristo en este lugar. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos. Nos veremos entonces el próximo viernes en oración. Recuerden traer a veces algunos motivos de oración muy puntuales. Ahora como somos bastantes en oración y estamos haciendo una adoración y oración, vamos a hacer las oraciones un poco más cortas, ¿les parece? Pero muy precisas. Por ejemplo, voy a orar por una persona que tiene cáncer. Señor, sánala, bendícela. ¿Ok? Vamos a traer unas peticiones cada uno y vamos a orar por eso, exacto. Lo que el Espíritu Santo coloque en su corazón de su necesidad o la necesidad de otro. ¿Amén? ¿Les parece? Ok. Perfecto.
¿Ibas a decir algo? Los viernes de oración. Amén. Porque es un tiempo de oración. Ahora, si usted tiene a alguien que invite para que oremos por sus necesidades, tráiganlo y oramos. Esa es la idea. Dios bendiga, un abrazo fuerte para todos y vamos a terminar adorando a nuestro Dios. Y prepárese para dar para el Señor con todo su corazón. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la Iglesia.